corazones de Jesús y de María, es una nueva oportunidad de estar junto a ti y estar junto a María Santísima. Y nuestra frase mariana para el día de hoy. La frase mariana del día. A mí María Griñón de Montfort nos sigue diciendo, todos los dones, virtudes, gracias del mismo Espíritu Santo se reparten por sus manos, por manos de María Santísima, a quien ella quiere. Y uno dirá, pero no es una exageración. No, porque cuando ella quiere, como quiere y en la medida que quiere, lo da. Y estas son palabras de los santos padres. Voy a tocar algunos santos padres, nos ha dicho San Luis María Griñón de Montfort. Y esto lo dice nada más y nada menos que San Bernardino. Porque eras indigno de que se te diese el mismo Cristo, se dio a María para que por ella recibieses todo lo que tuvieses. Esto lo dice el gran San Bernardo. Verdaderamente, los santos padres no se cansan de hablar de esta devoción. ¿Nos cansaremos nosotros? Saludo muy cordial a nuestros queridos amigos que nos siguen a través de los distintos medios, en internet, a través de nuestras páginas web, www.nstv.com, www.nsradio.com, nuestras redes sociales, nuestros canales en YouTube, NSETV Radio, NSETV Perú, y nuestros Face, NS Radio, NSETV. El hashtag lo tienes en alguno de los rincones de la pantalla, es NSE junto a ti. Para los que nos siguen en la radio, por ahí después quieren consultar con sus celulares, la N, la S y la E y la J de junto son todas en mayúscula. Y luego la T de ti también es en mayúscula. Evidentemente, todo precedido por el numeral o Michi, como le guste llamarlo. Agradecemos la asistencia técnica de Emanuel Díaz y en este espacio de trabajo, hoy en vivo y en directo para el Cusco y en diferido para el resto de los lugares, estamos con la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida. Bien hallados. Seguimos con nuestros programas de demonología, podríamos decir, Sí, estamos así hablando es, del así es, demonio. sí. Y en cierta forma, podríamos decir, en un tiempo como el que vivimos, en donde incluso hasta lo demoníaco se ha puesto de moda. Así es, sí. No hace falta más que ver las camisetas que utilizan algunos jóvenes. Sí. Las tapas de las producciones de los grupos de rock, Sí. la forma de vestir de los mismos o de muchos Sí. rockeros, incluso los mismos anime, estos jovencitos Sí, de sí. dibujos animados Sí. que tienen cierta belleza, pero también cierto desorden. Sí, Uno lo. dice, lo demoníaco está de moda. Sí, está de moda. ¿Y a usted se le ocurre hablar del demonio ahora? Bueno, pues como está de moda, tenemos que saber la verdad de lo que, de esta moda que estamos viendo ahora, de lo que es demoníaco, ¿no? Lo que es la demonología. Porque es que el demonio existe. Yo no me cansaré de decirlo. Porque nos parece actualmente que eso es, nada, eso es un estilo, una manera de ser, algo con lo que yo me identifico de alguna manera, con lo que yo me quiero representar, pero que tiene una realidad maligna para la persona, ¿no? Para nuestro espíritu, y que debemos saber qué es, cómo es, qué es lo que hace para nosotros poderlo combatir, porque no se está quieto, o sea, existe todo esto, pero es para hacernos combate, para atacarnos, para apresarnos dentro de la malignidad, ¿no? Entonces no, por eso quiero hablar del demonio. Los tiempos han cambiado, las modas han cambiado,
cambian con los tiempos y con las modas las enseñanzas de la iglesia sobre el demonio? Les invito a que vayamos a escuchar la vida de aquellos que, además de creer en el demonio, en muchos casos han tenido que combatir y viéndolo cara a cara. Esos son los santos. Si a ti o a mí se me apareciese el demonio, seguramente caemos redondos, desmayados del susto. Pero, por ejemplo, me viene a la mente una Santa Laura Montoya que lo toma de sus cuernos y lo arroja, así como lo escucha, afuera de la casa. Vamos al santo del día y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, un cordial saludo. Hoy es 30 de noviembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la memoria de San Andrés Apóstol, siglo I. Andrés, cuyo nombre significa varonil, nació en Betsaida, población de Galilea, situada a orillas del lago Genezaret. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esta ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista y este, al ver pasar a Jesús cuando volvía del desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: «¡He ahí el Cordero de Dios!». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús junto con Juan Evangelista. Jesús se volvió y les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Nunca jamás podría olvidar después Andrés el momento y la hora y el sitio donde estaban cuando Jesús les dijo: «Vengan y verán». Esa llamada cambió su vida para siempre. Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo». Y lo llevó a donde Jesús. Así le consiguió a Cristo un formidable amigo, el gran San Pedro. Al principio, Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente, sino que acudían a escucharle siempre que podían, y luego regresaban a sus labores de pesca. Pero cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Andrés y Simón remendando sus redes y les dijo: «Vengan y me siguen». Y ellos, dejando a sus familias y a sus negocios y a sus redes, se fueron definitivamente con Jesús. Después de la pesca milagrosa, Cristo les dijo: «De ahora en adelante serán pescadores de almas». En otra ocasión, el día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que le llevó a Jesús el muchacho que tenía los 5 panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto con él durante 3 años, y en el día de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. También hay un escrito que data del siglo III, el fragmento de Muratori, que dice: al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el 4º evangelio. Él dudaba, pero le consultó al apóstol San Andrés, el cual le dijo: «Debes escribirlo y que los hermanos revisen lo que escribas». De otro lado, una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Petras, capital de la provincia de Acaya en Grecia, que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante 3 días, los cuales aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, exclamó: «Yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro. Mucho había deseado imitarlo a él en este martirio. Dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi maestro en el cielo». La tradición, queridos hermanos, coloca su martirio en un día como hoy, 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio cruel de Nerón. Dichoso tú, querido apóstol Andrés, que tuviste la suerte de ser el primero de los apóstoles en encontrar a Jesús.
Pidámosle, pues, que nosotros le seamos totalmente fieles en todo hasta el día de nuestra muerte. Bien, y vamos a meternos de lleno. Estábamos hablando fuera de cámaras de algunos puntos. O sea, qué difícil es en una sociedad como la de hoy, en donde lo feo se ha hecho moda. Así es. Como decíamos antes, cuántas casacas, polos o remeras, de acuerdo a donde nos estén escuchando, que utilizan los jóvenes, tienen rostros demoníacos, diabólicos. Está el fuego, el infierno. ¿Cuántos grupos de rock han utilizado las imágenes demoníacas para expresarse? Y eso hoy es moda. Eso en muchos casos se ve como bello. Incluso los mismos pelos desordenados de los anime o de que luego son adoptados por los emos o por todas estas tribus urbanas. Sí, son tribus urbanas. Sí, son tribus urbanas. Que es curioso. Pero bueno, le falta la pluma, no va a alguno. Todas estas cosas que nos hacen ver lo que conceptualmente es feo como bonito. Y entonces uno empieza a pensar y a decir, ¿cómo hacer comprender hoy la auténtica belleza? Porque, perdón que lo diga de esta manera, pero si hasta en un concurso de belleza femenina gana un varón, como sucedió en España para el concurso de Miss Universo, o sea, la Miss España para Miss Universo, entonces, ¿qué concepto de belleza podemos llegar a tener? Y no nos olvidemos que la belleza es el resplandor de la verdad. Así es, así es. Y entonces quiere decir de que la mentira está metida entre medio de nosotros. Sí, seguramente hemos puesto a la mentira como el parámetro de la belleza. Entonces ya no es, por eso lo feo es lo que ahora parece bonito, porque ya la belleza no es el resplandor de la verdad, sino que actualmente la belleza es el reflejo de lo feo o de la maldad, por decirlo de alguna manera. Y claro, realmente es que llama mucho la atención, porque hay jóvenes, chicos y chicas, realmente de muy buena presencia, pero es que van con unos peinados, una ropa toda rota, todo así como, y uno dice, Dios mío, ¿quién le habrá engañado diciendo que así se ve guapo? Porque es no ayuda realmente. Hay entonces, una joven que nos está mirando, guapo no, guapísimo. Uy, no, porque ciertamente... Yo quiero decir una cosa, porque muchos jóvenes utilizan la ropa rota y todo eso, y ahora uno que ya tiene sus años, yo ya tengo 53 pirulos, como decimos en Argentina, ya estoy de vuelta, o sea, ya estoy volviendo. Pero cuidado que esa moda en mi época, cuando yo tenía tu edad, se usaba. Yo he tenido pantalones rotos. O sea, que esto no es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo he tenido amigos, ya a mí no me gustaban esas, concretamente esas no, que compraban zapatillas desgastadas, las zapatillas desgastadas. Sí. Y los pantalones y cosas así. Y uno dice, ¿qué es lo que nos sucede? Hay una cosa que está clara. Lo que nos sucede es que hemos perdido la conciencia de la verdad. Así es. Y yo lo reconozco, cuando era joven, no tenía muy claro lo que era la verdad. Era todo un relativismo. Bueno, a ti te parece, está bien. Y hoy el relativismo se ha llevado a su máxima expresión diciendo, hombre, si tú crees que eres una mujer y tienes cuerpo de hombre, nadie te impide a que seas mujer y que todo el mundo te trate como mujer. Y no estoy hablando de que te hagas un trans, estoy hablando sencillamente de que te manifiestas como mujer. Así es, así es. Entonces,
uno dice, ¿qué nos pasa? Es que realmente hay que tener en cuenta que es, entre comillas, alguna manera, de alguna manera normal, que un joven que está que se está formando, tanto intelectualmente, psíquicamente y espiritualmente. Y personalmente. Claro, como persona. La persona, exactamente. La persona va cuajando en esa exactamente, época. Tenga como esa ambigüedad en el sentido, o ese relativismo en el sentido de decir, pero ¿y qué es la verdad? ¿Qué voy a escoger yo? ¿Qué en voy el fondo a escoger, es eso. Y entonces, claro, es como esa cierta rebeldía que te dicen aquí y tú dices no. Y mira, mejor este traje y no. Pero a la hora de la verdad, cuando yo quiero presentarme como una persona decente, yo escojo eso que todos ven como bueno. ¿Qué sucede? Que ahora ha proliferado tanto lo que es tan desigual, tan desordenado, tan poco bonito, que yo puedo pensar que eso es lo correcto. Y entonces ya estoy perdiendo, y se ha roto totalmente, lo que es la verdad y la belleza. Y era lo que quizá comentábamos fuera de audio, en lo que usted decía, ¿no? Que actualmente el demonio de tal manera ha ganado terreno en el sentido de hacer creer a los jóvenes, mira, es que conmigo lo vas a pasar bien, ¿ya? Yo soy el dueño de este mundo. Entonces, si tú sigues en esto, lo vas a pasar bien, porque ¿para qué te vas a poner con las cosas de Dios y con la verdad? Que son muy aburridos, ¿no? Es más, esto llega hasta el punto de que, y lo hemos comentado en programas ya seculares con Henry, y llega hasta tal punto de que el demonio le dice o le hace comprender a esos jóvenes, ¿a dónde vas a ir al cielo? ¿A qué? ¿Hasta pasártela cantando canciones gregorianas por una eternidad y arrodillándote ante un Dios egocéntrico? Claro. Ven conmigo que en el infierno la vamos a pasar fenómeno, ahí estamos todos rejuntados y no nos damos cuenta. O sea, muchas veces, porque él lo que hace creer es, así como la pasas bien aquí, sí, la vas a pasar bien allá. Y eso no es verdad, porque allí el sufrimiento es terrible y es eterno, de nunca jamás acabar. En cambio, lo que uno puede padecer aquí es breve. Y lo que uno cree que aquí disfruta, luego tiene alguna consecuencia. Y eso lo vemos cuando ya vamos pasando esas edades jóvenes o juveniles, y que uno va como cuajando, como bien dice usted, o madurando como persona, y se da uno cuenta de que o escoges la verdad o realmente la mentira o lo que aquí nos quieren poner como algo maravilloso realmente no lo es, tiene sus muchas consecuencias, ¿no? Es que en el fondo hay dos caminos, o sea, esto ya San Ignacio de Loyola lo decía en sus ejercicios espirituales, las dos banderas, nuestro Señor Jesucristo lo ponía de manifiesto en el capítulo 25 de San Mateo, o derecha o izquierda, cabras o corderos, ¿no? Entonces, hay dos caminos. Uno que me lleva a la perdición eterna, esto dicho por nuestro Señor Jesucristo, al fuego que no se extingue, esto dicho por nuestro Señor Jesucristo, es la verdad eterna, yo le creo, no sé si usted le querrá creer, yo le creo. Y luego el otro camino, que es estrecho, que es difícil, que es cuesta arriba, que el mismo San Juan Bosco lo veía como lleno de espinas y en el cual se lastimaba duramente, pero que lleva a la vida eterna. Venid, benditos de mi Padre, a disfrutar. Disfrutar, si queremos verdaderamente disfrutar de la felicidad, ya podemos comenzar aquí, a pesar de que haya cruces. Pero, ¿qué felicidad? A mí me gusta mucho, y esta frase la repito hasta cansarme y hasta cansarlos, una frase que decía mucho nuestro padre Molina, el inspirador de estos medios de comunicación. ¿Qué quieres? ¿Carcajada en la boca y ajenjo en el corazón? ¿O quieres incluso algunas lágrimas en tus ojos, pero la felicidad plena dentro del corazón de saber que estás haciendo lo que debías hacer? Exactamente.
Eso es a lo que nos enfrentamos, en el fondo. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y como no conocemos la verdadera felicidad hasta que pasemos a la vida eterna, nos parece que lo poco, que las migajas que recibimos aquí, nos parecen que esa es la felicidad plena. Y no es así. Tenemos que concientizarnos, creer, ¿no? Hacerle caso a lo que dice Jesús en el Evangelio y ver que nadie sabe lo que está preparado para nosotros en la otra vida, pero que debemos pensar que es la plenitud del bien. Lo que yo más desearía aquí, ese gozo íntimo que alguna vez alguno habrá sentido, un momento... Sí, porque cuando uno hace algo bueno, claro, enseguida siente algo dentro de sí, decir, uy, qué bien me siento, caramba. Eso. ¿No? Pues mire, eso multiplicado por muchísimo más y muchísimo más y eternamente, sin fin. Esa es la felicidad. Claro, hay que ir pensando en esto para que esto nos quede dentro y tengamos esa esperanza, que la esperanza es lo último que se pierde, y saber que aunque yo sufra aquí un poquito, pues voy a ganarme esa dicha eterna. Estábamos hablando en el programa anterior, vamos ya al tema, no es que no esté relacionado, lo que estamos hablando está completamente relacionado con lo que vamos a ver ahora. Hemos visto toda una catequesis de Pablo VI preocupado por esta realidad. El demonio existe y algo ha sucedido que después del Concilio Vaticano II, lo decía el mismo Pablo VI, todo esto intenta en cierta forma cambiarse, ocultarse, revertirse, y el Papa dedica toda una catequesis a decir el demonio existe. ¿Hacia dónde vamos ahora? Pues que esto tuvo su evolución. Y resulta que, como vimos en el programa anterior, Juan Pablo II, digno sucesor de Pablo VI, dedicó no solo una, sino varias. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues en ese interín vio el Papa Pablo VI que había lagunas en la Iglesia con relación a este tema dentro de la catequesis y la enseñanza de nuestra fe, ¿no? La enseñanza católica. Y él pues interpelaba cuando empezó a hacer esa catequesis y cuando dio varias declaraciones por el año 72 acerca de este tema, varios obispos y arzobispos, incluso cardenales, pues se dieron cuenta que sí, ciertamente no se explicaba qué pasó, pero se fue dejando de lado todo el tema de la demonología, ¿no? Que es un punto clave, de hablar del demonio, que es un punto clave, ¿no? Dentro de nuestra fe católica. Y fíjese lo que decía el arzobispo de Bruselas, que era el cardenal en esa época, Swenens, dice, acabando estas páginas de lo que él había leído y escrito acerca de las declaraciones de Pablo VI, yo mismo me siento interpelado, ya que me doy cuenta de que a lo largo de mi ministerio pastoral no he subrayado bastante la realidad de las potencias del mal. Fíjense, potencias del mal, quiere decir que puede, o sea, que tiene dominio y tiene fuerza, que actúan en nuestro mundo contemporáneo y la necesidad del combate espiritual que se impone entre nosotros. Entonces, esto dicho por ese cardenal hizo que luego ya, ahí como se ve en el paso del tiempo, cuando ya el pontificado de Juan Pablo II se dedicó no solo una, sino 6 audiencias generales tocando este tema. Entonces, ahí se ve cómo la preocupación de la cabeza de la Iglesia, del Vicario de Cristo, acerca de este tema. ¿Por qué? Uno dirá, pues muy sencillo, porque como puede, el hecho de estar solapado, escondido, trabajando más fácilmente en las sombras, pues puede destruir la gran obra de Dios, ¿no? Y, sí. Yo quiero decir, porque justamente San Pablo VI se encuentra a lo largo de su pontificado con una serie de oposiciones. No creamos que esto de hablar del demonio fue tomado por todos como el cardenal que acabamos de mencionar. Fíjense lo que dice. ¿Quién lo habría previsto? La catequesis de Pablo VI sobre la existencia e influencia del demonio produjo un resentimiento inesperado por parte de la prensa, la contra y aquellos que estaban
por decirlo de alguna manera, vendidos al mal. Una vez más se acusó a la cabeza de la Iglesia de retornar a creencias ya superadas por la ciencia. El diablo está muerto y enterrado. Raramente los periódicos se habían levantado con una vehemencia tan ácida contra el soberano pontífice. ¿Cómo explicar la violencia de estas reacciones? Pues mire, es que detrás de esto está el demonio mismo. Porque vamos a ver, o sea, yo sí estoy en contra de una cosa, que yo diga y me ponga a decir, por ejemplo, que mire, yo no estoy de acuerdo con usted y esto, bien, es normal, porque si yo estoy haciendo la contra, si soy anticlerical o lo que fuera, estoy haciendo la contra, pues es normal. Pero que se levante, como pone ahí, con esa acidez, con esa rabia, esa cólera, que se levanten opiniones tan encontradas, que todos tenemos derecho a decir nuestra opinión, eso quiere decir que detrás está justamente el enemigo instigando a esos a tener esa furia, ¿no? Como a meter miedo, ¿ya? De hablar de mí. ¿Por qué? Porque si yo me veo desenmascarado, pues es más difícil que yo pueda obrar, ¿no? Eso es lo que más o menos daría explicación a esa reacción tan violenta, tan fuera de lugar que tuvo la prensa opositora, ¿no? Digamos. Así es. Y fijémonos que estas realidades nos van marcando el camino hacia donde, al fin de cuentas, hemos desembocado. Si la Iglesia habla del demonio, es retrógrada. Si la Iglesia no habla del demonio, iba a decir, es aplaudida, es bien vista. ¿Por qué? Porque, en definitiva, está haciendo aquello que el mismo demonio y sus secuaces quieren que haga. Claro. Acallar absolutamente la existencia del demonio para poder ganar de esa manera más adeptos y más armas. Exactamente, tener más armas. ¿Cómo derrotar? Fíjense que esto tiene una historia y todo esto viene, como mucha, la mayoría de las personas deben saber, del pontificado de León XIII. Que él, después de haber celebrado la Santa Misa, él tenía costumbre de escuchar dos misas. Y a la segunda, imagínense que está todo tranquilo en la Santa Misa, al acabar la Santa Misa, el Papa tiene una reacción como de levantar la mirada y quedarse la mirada fija por encima del sagrario, ¿no? Claro, los que lo estaban acompañando, acaba la misa, él se levanta, se va a su despacho, el que lo acompañaba le pregunta, ¿qué le sucede, Santo Padre? ¿Le pasa algo? ¿Necesita algo? Y él dice que no. Se encierra en el despacho y a la media hora sale y llama a su secretario, al secretario del dicasterio de todo lo que llevan los ritos y la liturgia, y entonces le da un escrito que lo tienen que publicar y que cada santa misa, que cada sacerdote celebre, al finalizar tiene que rezar esa oración. Y entonces, bueno, ¿qué era la oración? Pues una oración a San Miguel Arcángel, la que conocemos, muchos la conocen, donde le pide al santo arcángel que los libre de las insidias del demonio y que los reprima. Curiosamente, una oración que invitó ahora el Papa Francisco a que volviéramos a rezar. Exactamente. ¿Y por qué? Y uno dice, ¿pero y esto por qué? ¿Y qué sucedió? Pues este santo Papa, no sé si es santo, no es santo, pero vamos, dentro de su santidad, el León XIII, confidencialmente le comunicó a su secretario que era lo que había pasado. Y había visto, fíjense, aquí lo cuenta, lo vamos a leer porque queda mucho más bonito. Aquí más adelantito. Y también porque este Papa, el León XIII, había publicado una encíclica sobre la francmasonería, como ya sabéis, es que está en contra totalmente de la Iglesia. Y decía, ¿no?, que por la envidia del demonio, el género humano se separó miserablemente de Dios, a quien debía su llamada a la existencia y los dones sobrenaturales. Entonces, los hombres se habían dividido en dos campos opuestos que no cesan de combatir. Y aquí está. León XIII confió más tarde a uno de sus secretarios, el señor Rinaldo Angeli, que
durante la misa había visto una nube, escuchen bien, una nube de demonios que se lanzaban contra la ciudad eterna para atacarla. De ahí su decisión de movilizar a San Miguel Arcángel y a las milicias del cielo para defender a la iglesia contra Satanás y sus ejércitos, y más especialmente para la solución de lo que se llamaba la cuestión romana. Eso era cuando se litigaba sobre los estados pontificios, ¿no? Fíjense que luego, es que eso es impresionante, ¿no? Y luego Juan Pablo II llega a visitar en el Monte Gárgano el santuario de San Miguel Arcángel y declara lo siguiente, estamos hablando del año 1987, y declara lo siguiente, el demonio sigue vivo y activo en el mundo. Entonces, las hostilidades no han cesado, los ejércitos de Satanás no han sido desmovilizados, por lo tanto, la oración continúa siendo necesaria. Y es ahí, y eso lo vemos, una de las primeras cosas que hizo nuestro actual pontífice, el Papa Francisco, fue erigir una estatua de San Miguel Arcángel en los jardines del Vaticano, que recuerdo, bueno, haberla visto cuando incluso estaba... lo invitó a Benedicto XVI para hacer una oración a San Miguel Arcángel, la bendición de la estatua, y hacer una oración juntos a San Miguel para que se defendiera la situación de la iglesia actual, ¿no? Y es que es muy necesario porque no olvidemos que es un ángel caído, pero que tiene poder sobre este mundo. Y luego, hay una frase muy interesante de justamente el mismo León XIII en esa encíclica sobre la francmasonería que dice, fíjense lo que dice, es muy duro, son palabras, pero un romano pontífice cuando escribe mide sus palabras. Y midamos dos cosas, el contenido, el valor y el mensaje de cada una de estas palabras que León XIII manifiesta. Desde que por la envidia del demonio el género humano se separó miserablemente de Dios, a quien debía su llamada a la existencia y los dones sobrenaturales, los hombres se han dividido en dos campos opuestos que no cesan de combatir. Uno por la verdad y la virtud, y el otro por aquello que es contrario a la virtud y a la verdad. Así es. Lo que decíamos, las dos banderas, o sea, o vas por la verdad, por el bien, por la virtud, o vas... Y hay que decirlo claro, por la mentira, por el mal y por todos los vicios con los cuales terminas arrastrándote. Iba a decir incluso peor que los animales. Es peor. Un animal siempre se deja llevar por su instinto. Y cuando el hombre se deja llevar por sus pasiones, se rebaja incluso de sus instintos, entre comillas, porque el hombre más bien tiene... digamos, es un poco más elevado, ¿no? Pero se deja llevar de lo más bajo de sí y se rebaja incluso a su condición mínima de ser humano. De ser humano, porque como tiene libertad, entonces el animal pues se deja llevar por sus instintos y el instinto tiene un orden en el comer, un orden en el apareamiento, un orden en el dormir, etcétera. Pero el hombre no, cuando él se deja llevar de su pasión, se desordena tanto que por su libertad queda peor que un animal. ¿Cómo estamos en nuestras vidas? Hagamos un examen de conciencia. Vayamos a una breve pausa y enseguida continuamos junto a ti. María. María, cúbreme.
que tengo miedo. También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero. Y nos dice Pablo VI en su catequesis, esa memorable catequesis del 15 de noviembre de 1972, habría que retomar un capítulo muy importante de la doctrina católica, la demonología, al que hoy se presta poca atención. San Juan Pablo II ha hecho suya la consigna de su santo predecesor en su enseñanza, ha ido incluso más allá de San Pablo VI, mientras que este no dedicó más que una catequesis, como lo dijimos. Uh-huh. El Papa viajero ha tratado este tema a lo largo de 6 audiencias generales sucesivas. Esto nos hace ver claramente de que hoy sigue siendo necesario hablar de esta realidad. Sí. Si nuestro Papa Francisco hace muy poquitito, cuando comenzaba el mes de octubre, un poquito antes de comenzar el mes de octubre, mes dedicado al Santo Rosario, a la Santísima Virgen María, nos decía, volvamos a rezar la oración de San Miguel Arcángel, quiere decir de que esta realidad tiene hoy tal vez mucha más necesidad que nunca. Sí, porque fíjese, justamente también San Juan Pablo II, estamos hablando del año 91, ante
un grupo de jóvenes explicaba la táctica de Satanás. Entonces dice, la táctica que Satanás ha aplicado y que continúa aplicando consiste en no revelarse, como ya hemos dicho, ¿no? Para que el mal que ha difundido desde los orígenes se desarrolle por la acción del hombre mismo, por los sistemas y las relaciones entre los hombres, entre las clases y entre las naciones, para que el mal se transforme cada vez más en un pecado estructural y se puede identificar cada vez menos como un pecado personal. Pues todos sabemos, según el catecismo, que los pecados son personales. Yo cometo el pecado, no es una cosa... O sea, si, salvo que usted sea mi cómplice en una acción mala, usted no comete pecado porque haya una manera de pensar global, ¿no?, de acerca de un tema. Pero eso es lo que quiere hacer el demonio. Y ya es evidente. O sea, el Papa luego hace la siguiente pregunta. ¿Es posible imaginar el papel de Satanás en la preparación lejana y cercana de las leyes que autorizan el aborto y la eutanasia? Podríamos decir hoy, en estas leyes que quieren introducir la ideología de género y la destrucción ya capital de la familia, en donde se incita a los jóvenes a que en virtud de su libertad puedan hacer y deshacer en sus vidas de acuerdo a lo que ellos les parece que deben deconstruirse, nueva palabrita creada por nuestros amigos de la ideología de género, y entonces uno comienza en cierta forma a darse cuenta de que el demonio actúa de esta manera que nos dice San Juan Pablo II. Hagamos que el pecado sea social. Si hay 50 millones de abortos en el mundo, es algo tan común que ¿por qué no podemos verlo normal? ¿Por qué no podemos llegar a decir que el aborto es un derecho humano para la mujer que puede decidir sobre su cuerpo? Y cosas como estas van surgiendo y no frenamos más. Claro, porque es que la verdad está en que muy bien, vamos a suponer que la mujer tuviera derecho de decidir sobre su cuerpo. Muy bien, pero es que lo que está dentro de ella no es su cuerpo, es otro cuerpo, otra vida, que depende de, y se alimenta de ella, pero no es su cuerpo. Entonces ella no tiene ningún derecho de, como por decir, tener opción sobre ese otro cuerpo, es otra criatura. Luego, ahí hay una verdad escondida, o sea, hay una verdad que no está siendo dicha y está enmascarada por una mentira para que, en favor de los derechos de la mujer, yo mate una vida. O sea, es que si yo vivo en la verdad me doy cuenta de eso, pero como bien dice usted, si esto es algo social, pues ya queda diluido y no, mira, lo hacemos todos. Pero no, es que si yo mato a alguien, lo he matado yo. Y si socialmente decimos que tú decides lo que quieres ser, porque no importa el cuerpo que tengas, la sociedad no tiene nada que imponerte, tú puedes deconstruirte. Y si hoy te sientes mujer, pues a pesar de que tengas un cuerpo de varón, eres una mujer. Entonces, si socialmente construimos eso como algo, entre comillas, normal, porque normal nunca podrá ser, porque lo normal es lo que se atiende a la norma, y la norma biológica nos dice que soy XX o XY, y eso está inscrito dentro de nosotros, más que nosotros mismos, y no desde que nacemos, sino desde que nos concebimos. Eso es así, desde la concepción, eso es determinado. Entonces, uno puede ver claramente cómo actúa Satanás y dice, mira, no te dejes engañar por esta sociedad machista, patriarcal, opresora, y métete en una sociedad que sea más inclusiva. Ahora, ¿a qué llamamos? ¿A qué vamos a incluir? ¿Qué incluimos dentro de la sociedad? La mentira, hay que decirlo claramente. Claro. Incluye la mentira dentro de tu vida y serás feliz. Come del árbol y serás capaz de decidir
qué está bien y qué está mal. Vas a ser como Dios. Y hoy volvemos a comer del árbol y decimos, yo soy Dios, yo soy el que decido lo que soy. Así es. Y Dios no me va a imponer ni siquiera a través de la naturaleza lo que yo debo ser. Es tremendo. Y no caemos en la cuenta de que cuando Eva comió eso, fue un engaño. Y lo pasó mal. Y volvemos otra vez a lo mismo. Y tuvo sus consecuencias, tengámoslo en cuenta. O sea, yo no digo de que tú, si quieres usar mal de tu libertad, es tu problema. Pero no podemos hacer de eso la generalidad social. Claro. Y segundo, y atente a las consecuencias de lo que va a venir. Eva vio asesinar a uno de sus hijos por uno de sus hijos. Y lo tuvo que sufrir. ¿Y cómo lo habrá sufrido? Fue allí tal vez donde se le abrieron los ojos más y comprendió el alcance de la acción que había cometido. Porque eso a una madre le tiene que haber dolido mucho más que haber perdido el paraíso. Ver a uno de sus hijos fratricidas. Exacto. Y esto es lo mismo. O sea, tú decides hacer de tu vida lo que quieras y vas a decir, ¿qué voy a hacer? Bueno, allá tú, pero atente a las consecuencias. 75% de los infectados de SIDA forman parte del lobby LGTBI. 40 veces más probabilidades de suicidio, de consumo de estupefacientes, de consumo de narcóticos para quitar las depresiones. Uh-huh. Y esa es la felicidad que queremos, que creemos alcanzar. Entonces uno se pregunta un poquitito, ¿qué es lo que nos sucede, no? Que no creemos en el diablo. El diablo existe. Y luego, mejor dicho, yo quisiera en esto corregirme, que no creemos en Jesucristo, que es también el que ha dicho que realmente hay un enemigo del que tenemos que estar alerta, vigilantes, vigilad y orad, ¿ya? Porque el demonio, como león rugiente, anda buscando a quien atrapar. Y aquí ahí lo tenemos. Fíjense cómo todo a lo largo de la historia, porque esto no es algo que se inventó ayer, a lo largo de la historia estamos viendo la obra de ese enemigo de Dios en lo que Dios ha hecho. Y como bien nos han ido diciendo los santos padres, o sea, tengamos al menos un poquito de como de cierto interés por ver si es verdad lo que ellos están diciendo y comprobarlo con las pruebas que nos muestran, ¿no? Y fijémonos lo que dice en un estudio actual sobre Satanás, Dom Aloys Manger. Dice, la mentira aniquila la vida espiritual, el asesinato, la vida corporal. Aniquilar siempre, esta es la táctica de las fuerzas satánicas. Es el homicida desde el principio. Así es. Es el homicida, homicida. Y buscará matarte o por la vía corporal, aborto, eutanasia, etcétera, 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 guerras, terrorismo. O buscará matarte por la vía espiritual, pornografía, ideología de género, sexualidad desordenada, películas que te muestran que es más fuerte la fuerza del mal que la fuerza del bien, fuerzas ocultas, que poderes que se obtienen a través de brujos y encantamientos, y todo eso te va matando el espíritu, y lo puedes asumir por aquí, por estos bicharracos, o te puedes sentar y pagar encima una entrada y gastar dinero comiendo canchitas frente a una pantalla de cine. Sí, es cierto, es verdad. Qué tremendo, ¿no? Que no nos dejemos engañar así por el demonio. O sea, tengamos en cuenta que aunque parezcan cosas humanas o de evolución humana, detrás de esto hay una inspiración maligna, o sea, que puede más que nosotros. Ojalá que la Virgen Santísima, que sin duda es... los demonios tiemblan ante ella, y tienen que rendirse ante sus indicaciones, sus órdenes, porque ella es la reina de los ángeles
Y aunque no es reina en el sentido de que es mala como para reinar entre los demonios, tiene el poder sobre los demonios para hacerlos someter a su voluntad. Pidámosle a ella a través del rezo de las tres Ave Marías que nos ayude. Vamos a ver si tenemos algún reporte de sintonía, porque estamos por lo menos aquí en Cusco en vivo y en directo. Bueno, pues aparentemente no tenemos reportes de sintonía. Pues vamos ahora a rezar las tres Ave Marías. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno. Hermana, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme. Y a todos ustedes darle las gracias también por haber compartido este rato con nosotros. Nuevamente le agradecemos a Emmanuel Díaz, que ha hecho posible que este programa llegara a sus hogares. Y en el fondo, recuérdense, en cada uno de estos programas del demonio tenemos que tener en cuenta una cosa. Nada temas, porque son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti. Todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste mujer elegida entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste la cuna de la verdad, en ti se hizo realidad el amor, nació la vida, nació el perdón, en ti nació la salvación. Fuiste mujer elegida entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Confiarlo todo, tomar la luz, cuidar de él y darle tu calor, tomar su mano, verle correr, llenó tu vida el verle crecer. Fuiste mujer elegida entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Y con los años la luz creció y dio su vida por mi salvación. Y en aquel momento corazón sufrió, pero el domingo la vida triunfó. Fuiste mujer
gradual.